Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. ¡Bienvenidos a ¡Qué Buena Pregunta! ¡Yay, yay, yay! ¡Bienvenidos a un capítulo más de ¡Qué Buena Pregunta! ¡Yeah, man! ¡Ay, ya me voy bien gringo, ¿no? Bien. No se crean, chicos, vamos a darle el día de hoy con toda esta pregunta. Me presento, ya saben, aquí su buen servidor, el buen Paz. Y aquí a mi tremendísima izquierda, el grandiosísimo Manny, que se me olvidó el capítulo anterior presentar a mis amigos. El gran Manny, súper talentosísimo. No saben, pero este podcast no sería posible sin el buen Manny. Muy cierto. Es nuestro ingeniero de audio, de video, de controles, de todo lo que se les pueda imaginar. Lo bueno de esto es que ya le están aprendiendo. Hay algunos episodios, el buen Paz ya está moviéndole a los controles. Yo sabía no. Y a mi derecha, el tremendosísimo. Tremendosísimo, Alan. Me invento para palabras. Servirles. Primero que nada, me tengo que disculpar porque ando medio malón. Entonces ahí de repente voy a estar echando la tos ahí. Ay, perdón por estar enfermo. Perdónenme. Cuida tu salud, Alan. Aquí te queremos ver contento, feliz, te sano. Te queremos. Mamadísimo, encuerado. Ah, no, eso no. Te ay, queremos yo. Bien, titi. Baneados. Es que queremos verte feliz. Ay. Bueno, chicos, vámonos de lleno con la pregunta del día de hoy. Okay. Y para hacer esta pregunta, les voy a hablar de mi película favorita. ¿Saben cómo se llama mi película favorita? Ya la habías mencionado, pero no me acuerdo. ¿Alguno se recuerda el nombre? Era algo así como El Guerrero Místico. En el pasado hablamos de la amistad, ¿eh? ¿Cómo nos...? ¿Qué malos amigos? El Guerrero Místico de la Misticidad o algo así, ¿no? El Guerrero Pacífico. No, hombre, ¿cómo se les puede olvidar si hasta tiene que ver con paz? Ay, perdón, El Guerrero Pacífico. Pacific Rim. Peaceful Warrior en inglés creo que se llama. Uh-huh. Y alguna traducción rara es El Camino del Guerrero, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Yo creo que es la de España. Onda vital. Pero bueno, vámonos de lleno con la pregunta. El Risas. Entonces, en mi película favorita, se les recomiendo a todos, vayan a verla en alguna chance que tengan, un tiempo libre, El Guerrero Pacífico. Pero hay una parte en la que se llevan al personaje principal cuando lo está mentoreando. Pues no les quiero dar tantos spoilers de la película, pero se lo llevan hacia subir el monte, el cerro, la montaña, no sé qué tanto sea aquí. Pero cuando están subiendo, hay un momento que pasa muy rápido y dicen cosas muy importantes que a mí me llegan mucho. Que yo me acuerdo que la vi varias veces la película y le devolvía, y lo escuchaba y le devolvía. Y dice, van subiendo y le dice, hay tres reglas fundamentales en la vida. Número uno, paradoja. Y luego, ¿qué es esto? La vida es un misterio. No pierdas tiempo en descifrarlo. Ok. Disfruta la vida, vívela. Pero no pierdas tiempo en este tipo de cosas, ¿no? Y luego, número dos. Humor. Ten buen humor en la vida y le sacarás el mejor jugo a cada momento. Ok. De hecho, ya tuvimos un capítulo. Vayan a verlo ahí con el buen Checo, donde hablamos del humor. Y la tercer tercer cosa de la que hablan en este caminar es cambio. Uh-huh. Y le dice, todo cambia en la vida. No quieras creer que vas a poder mantener algo igual. Todo está en constante cambio. Uh-huh. Trata de soltar el control. Entonces, la pregunta del día viene conforme a esto. Ahí soltó el control. La pregunta es, ¿cómo le podemos hacer para adaptarnos al cambio? ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar el cambio? Esta es la pregunta del día de hoy. Así que para iniciar, chicos, ¿qué es lo que entienden por un cambio? Muy bien, ¿qué es un cambio? Güey, eso está difícil. O sea, ¿qué es el cambio así como tal? Es un concepto difícil, güey. Pero es cuando simple y sencillamente una cosa deja de ser lo que era anteriormente. O sea, tienes un estado de una cosa y pasa a ser otra diferente. Básicamente eso es el cambio. Pasar de un estado a otro distinto. Ok, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, Manny. Según Wikipedia. Eso no es Wikipedia, pero bueno. Bueno, no es Wikipedia, es ChatGPT, pero
Según ChatGPT, dice que representa la transición o transformación de una situación, estado, condición o cosa a algo diferente. Puede referirse a cambios físicos, emociones, sociales, económicos o ambientales. Pues básicamente es eso el cambio, el pasar de un punto a otro, el pasar de alguna situación a otra, el pasar de algún gobierno a otro, de algún momento de estabilidad a un momento de inestabilidad, o a un momento de inestabilidad a un momento de estabilidad, es hacer un cambio de un estado a otro. Ok, perfecto, perfecto. Y bueno, ya entendiendo lo que viene siendo el cambio, ¿existe alguna manera de aprovechar esto, del sacarle el máximo potencial? Porque tiene su lado bueno y tiene su lado malo, ¿verdad? Si me dijeran cuál es el lado malo de los cambios, ¿qué me dirían? El cambio como tal no creo yo que tenga un lado bueno o un lado malo, porque solo es lo que es, ¿no? A fin de cuentas. Es neutral. Pero, es neutral, solo es algo que pasa. Pero si lo viéramos de un cierto modo, algo negativo es cuando la persona está muy enganchada con lo que está cambiando, ¿no? Como decías ahorita, cuando nos soltamos algo que era y pasa a ser o pasa a dejar de ser, ahí es la parte donde está lo negativo, si la persona se queda amarrada de esa cosa. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba escuchando un audiolibro donde decía justamente eso. Por ejemplo, hablando de la vida y de la muerte, que decía, tanto es lo mismo el que se muere muy chiquito como el que se muere 100 años, porque todo lo que tienes es el presente. Si no aprendes a soltar lo que era el pasado, nunca vas a poder vivir el presente y mucho menos puedes anhelar lo que no has tenido. Entonces, si mueres a cierto momento, no puedes quejarte ni de lo anterior ni de lo posterior, porque no tienes nada más que lo que tienes en ese momento. Si no aprendes a soltar el pasado, siempre vas a estar viviendo de eso. Entonces, cuando la persona se queda amarrada de la condición anterior, llámese, por ejemplo, una relación, llámese un trabajo, llámese un objeto, ¿no? Algo que te gustaba mucho y se rompió, y te quedas enganchado con que, ay, es que me gustaba tanto, sufrí tanto, y no vas a poder vivir. O sea, ese es el lado positivo, es el lado negativo, perdón. Donde simple y sencillamente te quedas estancado en eso y no puedes pasar al siguiente paso o aprender la lección de lo que viene siendo el cambio, ¿no? Porque puede ser algo que te haya afectado en su momento, pero puede tener otra cara en la cual tú vas a aprender algo o a trascender a partir de eso que está cambiando. Por ejemplo, no quiero decir que sea bueno a lo mejor que se muera un familiar o algo así por el estilo, pero después de que ya no está esta persona contigo, aprendes a valorar a lo mejor ciertas partes o aprendes a valorar a los demás seres queridos que ya tienes tú a tu lado. O incluso, no, por ejemplo, en algunos casos, alguien que te tiene muy, muy apegado, y aprendes a ser más autosuficiente después de que esa persona se va. O aprendes a crecer por ti mismo. Entonces, la parte negativa es cuando nos quedamos enganchados con eso que cambió y no lo queremos soltar. Mini, ¿tú qué piensas de esto? El lado negativo de los cambios. Siento que a veces también concuerdo con la idea de Alan de que no existe como tal en el cambio algo positivo o negativo. Sin embargo, estoy de acuerdo que parte también de lo que puede ser negativo en cuanto a los cambios es que en cuanto al contexto social. Por ejemplo, en situaciones allá en Oriente Medio, en situaciones más allá en todo lo que es la zona europea, que se encuentran en muchas guerras y demás, parte del cambio que ellos sufrieron fue debido al contexto en el que se encontraban, a la situación en la que se encontraban, al lugar en el que se encontraban, y ahí el cambio los afectó de manera muy significativa. Y si no logramos adaptarnos al cambio, si no logramos adaptarnos como que a la situación, a la nueva vida, a la nueva realidad, a veces se puede llegar a ser muy difícil. Por ejemplo, yo que sigo muy de cerca los temas en la guerra de Ucrania y de Israel, precisamente en Ucrania estaba viendo diferentes medios de comunicación recientes que decían, bueno, los habitantes ya se adaptaron tanto a la situación actual de estar en guerra que muchos de los ciudadanos ya no la apoyan. O sea, muchos de los ciudadanos dicen, pues ya vamos a rendirnos, o sea, ya no vamos a seguir peleando porque a mí me está afectando o demás. Aunque no seamos los iniciadores del conflicto, y hay otros ciudadanos que dicen, pues a mí no me ha afectado. O sea, realmente está afectando a los de provincia, yo que soy de acá, de la capital o lo que sea.
a mí no me afecta y no me interesa. Entonces ahí es como que el lado negativo de los cambios. Cuando en el contexto social, bueno, uno de los lados, cuando en el contexto social o no nos adaptamos a la nueva situación que está pasando o nos adaptamos de una manera negativa que simplemente veo por mi propio bien y el bien general como que pues, me da igual. Ajá. Si se fijan, el cambio, el lado negativo, como decía Manny, como decía Alan, viene siendo neutro. Todas las situaciones que pasamos, todo lo que vivimos es neutro. Pero lo negativo es que realmente implica dolor, duele, cala, arde, se siente bien gacho. De hecho, aquí a mi izquierda y a mi derecha, si yo le preguntara a Manny y Alan, ¿cuáles navidades eran las más bonitas? ¿Las que son ahora o las que eran cuando eran niños? Yo creo que lo más probable, ¿qué me dirían? ¿Cuando era niño? Siempre son mejores los tiempos pasados, siempre han dicho, ¿no? La nostalgia. Pero, ¿por qué eran mejor antes? Cuando eran niños. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Dice la canción. Pues bueno, mira, cuando eras niño, pues hay mucha más ilusión, hay mucha más motivación para estar ahí, pues todos los regalos y todo este show. Que la fiesta no es solo la fiesta por estar ahí, como ahora que ya es un adulto y que va a la pachanga, ¿no? Sino que existe toda la ilusión, toda la magia que rodeaba la Navidad, ¿no? Entonces como que esto lo hacía más especial, en mi caso. Y en mi caso, por ejemplo, pues tenía más familia, ahorita ya mucha familia ha partido. También. Mucha familia ya no está entre nosotros y cada vez se hace más pequeña. Así de por sí, soy de una familia relativamente pequeña, porque aunque es una familia grande, nunca nos hemos relacionado como tal en toda la familia. Entonces era una familia pequeña que de repente se juntaba y ahora estas últimas navidades, por ejemplo, ya no está mi hermano. Ya tiene su propia familia y demás, y lo vemos ya al día siguiente de Nochebuena, o a veces hasta después y... dependiendo si andan en buenas condiciones o andan enfermos. Mi tía ya no está con nosotros, que de repente la veíamos, de repente nos juntábamos. Y también lo que hice Alan, por ejemplo, anteriormente, pues era la ilusión de la Navidad, de todo lo que conllevaba. Este año, por ejemplo, se me hizo bien raro porque a mí siempre me hizo mucha ilusión poner el nacimiento, poner todas las figuras. Ahorita ya me cae bien gordo, pero por ejemplo yo ponía un ranchito de juguete que una de las navidades me regalaron y lo ponía en el nacimiento y no tenía nada que ver, o sea. El Transformer, ¿no? Sí, o sea, yo lo ponía y ahorita mi mamá lo sigue poniendo porque dice, ay, pues en aquel entonces era bonito y no sé qué, porque era la ilusión de mí. Y yo ya lo veo como que, pues eso no va ahí, pero bueno. Yo recuerdo cuánta ilusión me hacía el llegar a la Navidad, el ver todos los adornos, todo el contexto. Y hoy que ya todo es diferente, como por ejemplo esta Navidad que fue un poco diferente, andábamos enfermos y demás, y de repente ya no ver a las personas de antes, ya no tener los regalos, ya no tener la ilusión de, van a llegar los regalos y todo, ahora ya te autorregalas cosas. En Año Nuevo, por ejemplo, no hicimos nada especial, o sea, fue como un día normal X de, vamos a cenar y se acabó, y ya, Año Nuevo, uy, felicidades. Que incluso hacía la broma así de que, uy, ¿a poco esta va a ser la Navidad? Pues ya me voy con alguno de mis amigos o algo. Yo siempre lo dejo para familiar y ahora no vamos a hacer nada familiar, entonces pues ya mejor me voy. No sé, cosas por el estilo. Pero como que sí, esos cambiecitos, o sea, en este caso. Sí, duele, ¿verdad? Duele mucho, por ejemplo, que ya no esté el abuelo, que ya no esté en mi caso mi papá, mi bisabuela, los familiares que estaban. De hecho, a mí me daba mucha ilusión la Navidad porque me tocaba ir a ver a mi familia de Estados Unidos. Digamos que solo la veía una vez al año en esa época, o a menos que hubiera un evento extra, una quinceañera, algo así, una boda, algo muy... Así que mis padres dijeran, vale la pena ir para allá o tenemos los recursos esta vez, a veces no podíamos ir. Pero eso me daba tanta ilusión porque era una Navidad enorme. Pues mi padre con sus seis hermanas allá en Estados Unidos, cada una de mis tías se casó y tuvo al menos 4 hijos. Entonces ya se imaginarán todos los primos que éramos ahí y todo el jueguerío, los juguetes y todo el show que se hacía. Hacían una bola gigante amontonaban los regalos y los repartía una tía. Y no faltaban los regalos de broma, donde
A un tío le decíamos el chango y le regalaban unas bananas, así literal, abría la caja y unos plátanos acá. De... O a un primo le decíamos el cacos porque se la mantenía en el baño y le regalaban unos rollos de papel y cosas así. O le regalaban lencería a mis tías, pero supuestamente era de, no sé, de mi mamá. Y mi mamá obviamente no le regaló eso, ¿verdad? ¿Qué? Y todas las tías así, ¿por qué haces eso? ¿Quién re-? Y pues obviamente era cotorreo, ¿verdad? Mucha risa. Pero cuando ya crecí, pues ya llegaban los primos y era así como, ya estuve un ratito aquí, me voy a ir a la casa del amigo. De mi novia, de mi esposa, de esto, del otro, y ya no se quedaban. Y sé que nos quedábamos muy poquitos, entonces también ver ese tipo de cambios y calan. Duelen, y eso, y más los cambios, así como mi papá falleció un 27 de diciembre. Imagínense cómo se pone mi familia en esas fechas de, ay, te acuerdas, y esto, y lo otro, y ojalá estuviera aquí tu papá, pero pues eso no es lo que debería de ser. Lo que debería de ser es entonces, ¿cuál es el lado bueno de los cambios? Pues puede ser el aprendizaje que nos deja, el recordar a las personas que ya no están. Por ejemplo, hoy que estamos grabando esto, ustedes lo están viendo el 16 de febrero, si no me equivoco. Ahorita lo estamos grabando el 5 de enero. Y 5 de enero antes era para mí una fecha muy especial porque es el cumpleaños de mi mamá. Pero ahora es como que un poco agridulce, porque también el 5 de enero, hace 4 años, falleció mi tía, la hermana de mi mamá, justamente el día del cumpleaños de ella. Oye, qué loco, en mi caso exactamente pasó lo mismo en el cumpleaños de mi mamá. Sí, 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 o sea, acababa de pasar la medianoche, unos minutos después de la medianoche fallece mi tía, el mismo día del cumpleaños de mi mamá, entonces de repente se vuelve medio agridulce. Y precisamente como que siento, por el lado negativo, pues son cambios así bien raros que te hacen sentir diferente ya cuando llegan las fechas y demás. Por el lado positivo, te da como que cierta enseñanza, te ayuda a valorar un poco más las situaciones, valorar más a las personas que tienes cerca, porque sabes que eventualmente se van a ir. Por ejemplo, yo tengo una gatita, nada que ver, ¿verdad? Pero tengo una gatita que ya tiene como 12 años, algo así. Que ibas a cantar la canción. Una gatita que le gusta. Tengo una gatita que ya tiene como 12 años, 13 años, ya no sé. Y la veo y pues yo la quiero un chorro. Es mi gatita que ha estado conmigo mucho, mucho tiempo. Y dentro de los cambios es como que ese pensamiento de, híjole, ¿y si se muere este año? ¿Y si se muere el año que entra? O sea, ¿qué voy a hacer después de que esto suceda? Entonces te ayuda a valorar un poco, en este caso... Pues es un ejemplo así muy burdo, ¿no? Pero, por ejemplo, con las personas te ayuda a valorarlas y decir, voy a compartir más tiempo con mi familia, voy a compartir más tiempo con mis amistades, voy a dedicarles tiempo de calidad, no solamente tiempo de, hola tío, ven a visitarlo y déjeme jugar aquí en el celular y una hora aquí jugando en el celular, adiós tío, nos vemos. Por ejemplo, cuando voy a saludar a mi tío, al esposo de mi tía que falleció, pues sí es así como dedicar un tiempo de calidad y demás. Entonces siento que parte de eso es como que las enseñanzas que nos deja los cambios, como que valorar más los momentos, valorar más a las personas, el apreciar los cambios que había y el apreciar lo que alguna vez tuvimos, pero pues ahorita ya no lo tenemos. Alan, ¿tú piensas algo similar o...? Sí, pienso algo muy similar. Por ejemplo, del beneficio del cambio es que creces de una manera u otra. Si duele, puede no siempre posiblemente ser un cambio para bien en el momento. Digo en el momento porque a veces no sabes el tipo de cambio, lo que pase, como dicen, en el efecto bola de nieve, ¿no? ¿Qué va a pasar a futuro? A lo mejor, por ejemplo, hoy se te friega el carro, pero a futuro tienes que caminar más o algo así y te salva de un ataque al corazón, ¿no? Más adelante, porque empezaste a caminar, por dar un ejemplo. Pero lo principal creo que es que creces. De toda experiencia de cambio, creces. Porque, como dice Manny, de un modo u otro, por una experiencia alegre o agridulce, empiezas a tener un cambio. Así como están los cambios físicos fuera, hay cambios dentro de ti. Entonces, así, por ejemplo, como aprendes a valorar y todo esto, es una parte que creces. El hecho de que aprendas, por ejemplo... perdón, la garganta. Se me fue el rollo. Sí. Empiezas a ser más flexible también, por el hecho de que si empiezas a soltar las cosas anteriores al cambio, empiezas a
poder como que avanzar a través de la vida sin quedarte estancado donde mismo, ¿no? Tomas como que las partes, los aprendizajes, todo lo bueno que te dejan los estados anteriores y empiezas a seguir adelante con herramientas nuevas, con un punto de vista diferente, empiezas a tener un crecimiento personal distinto. Como digo, no siempre a lo mejor es para bien las cosas que pasan, pero todo depende del modo en que tú tomes las cosas, ¿no? Así como, por ejemplo, puede ser el fallecimiento de un familiar, que es pues muy desafortunado, en muchos casos muy triste, muy doloroso. Y, por ejemplo, se me ocurrió un ejemplo así muy... Ahorita que ya tocamos el tema de las fiestas y todo esto. Hablando con una amiga anteriormente, me decía que su familia, por ejemplo, falleció la abuelita. Y que su familia, a partir de eso, se empezó a... Pues cada quien por su lado, como que era el pilar y ya. Pero hay otros casos donde, a partir de la muerte de un familiar, la familia se comunica y a partir de eso dice, no, ahora vamos a seguir la tradición con más fuerza porque es una manera de honrar a quienes nos hacían estar juntos. Entonces hay diferentes puntos de vista. El cambio es una constante que va a haber, pero el punto de vista de cómo lo aceptemos es lo que lo hace positivo o negativo para nosotros. Entonces lo positivo es crecer, aprender de ello. Y pues tomar lo que nos pueda llevar adelante, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y cómo ven ustedes, chicos, esto del cambio ya viéndolo a nuestro rubro a nuestro rubro profesional o a nuestro nicho de emprendimiento, nuestros negocios? Porque muchas veces nos pasa que estamos haciendo un proyecto, un negocio con todo el corazón, con todas las ganas, y uno invierte un montón en pues las cosas para la pandemia y pum, se acaba la pandemia y ya no tienes que vender. O he escuchado historias de gente que invirtió en las máquinas para poder devolver los cassettes y pum, llegaron los CDs y todo eso se volvió obsoleto, hubo un cambio. Habían personas que se dedicaban, no sé, totalmente a la radio, a la televisión y pum, llega el internet y cambia el mundo en muchos sentidos. ¿Cómo ven todo esto de los cambios en las cosas profesionales, en los trabajos? Ok, bueno, pues ya habíamos tocado creo que un tema similar anteriormente, que se va conforme a la innovación, ¿no? Creo que esto, así como lo que ya mencionaba anteriormente, va de la parte de donde... va muy ligado con lo mismo que decía, así como en el lado personal, en lo profesional es también crecer. Ver tú, o sea, de tu negocio, como ya hemos mencionado anteriormente, no es casarte con tu producto, sino tener tu propio concepto y ver a partir de eso cómo adaptarte a las nuevas condiciones que se encuentren en el medio en el que te encuentras. Por ejemplo, ¿cómo se le llama? Como ser disruptivo, ¿no? O sea, empezar a crear tú nuevos nichos o empezar a crear diferentes productos a partir de lo que está en tendencia o lo que está en moda y poder tú generar opciones que le sean útiles y que le sean atractivas a las personas. A partir de los cambios estos, donde tú ves que a lo mejor algo que tú estás llevando ya va a salir de, pero ver hacia dónde va eso. O sea, por ejemplo, lo que tocaba justamente Paz, de la televisión o del radio, en este caso uno de los ejemplos que nos gusta mucho tocar es el de Blockbuster, ¿no? Que se casaron con los videos y cuando llega Netflix, pues bye bye, ¿no? Pues nos gusta porque le dicen, Netflix le ofreció a Blockbuster, por eso nos gusta. Sí, exactamente. Entonces, ver para dónde va todo y cómo adaptarte o cómo ofrecer cosas nuevas que te hagan permitir estar vigente o estar yendo junto con este cambio. Ir creciendo, ir innovando, ir yendo adelante junto con lo que viene siendo las nuevas olas que van llegando. Esa es la parte en la que creo yo que debe de ir el negocio. Buscando las nuevas tecnologías, buscando innovación, cómo no, pues buscando también nuevo talento cada vez. Que, por ejemplo, tanto la experiencia que tienes dentro de tu negocio con gente que sabe cómo hacer las cosas, como tener una mente fresca con, talentos jóvenes, talentos innovadores y muchas áreas creativas, puedes hacer un equipo multidisciplinario, que te ayude para poder ir adelante con todo esto. Efectivamente, concuerdo mucho de que parte de todo esto es el adaptarse, el ir viendo como que hacia dónde va el mercado, como cuáles son los cambios y pues como que adelantarnos a los cambios.
parte de esto, por ejemplo, yo que soy de sistemas y todo este rubro, es la minería de datos. La minería de datos se supone que es obtener datos mediante diferentes técnicas de sistemas y demás, para ver hacia dónde va la tecnología, hacia dónde va los cambios, hacia dónde va la competencia, y de eso, pues ayudarme a mí a estar un paso adelante de ellos, a poder irme adaptando a las nuevas tecnologías, irme adaptando a las nuevas cosas. Y a veces como que también quitarnos la idea tabú. Por ejemplo, ahora que hay las nuevas tecnologías como los inteligencias artificiales generativas, las inteligencias artificiales de chat, las diferentes herramientas que ya existen, a veces decimos, no, es que esto no es bueno, es que esta tecnología no debes de utilizarla, esta tecnología va a quitar muchos empleos, esta tecnología, mil cosas que se dicen, ¿no? Pero cuando la utilizas para bien y no te cuelgas completamente de la tecnología, no quieres que la tecnología haga completamente tu trabajo, pero cuando la utilizas para bien, ayuda muchísimo. Y es lo mismo con todas las cosas, con cualquier negocio nuevo o antiguo. Si se va adaptando a la situación, si va viendo hacia dónde va el futuro, hacia dónde van las nuevas tecnologías, hacia dónde van las nuevas corrientes, y se va tratando de adaptar a esto, pues puede seguir sobreviviendo en cuanto al tiempo, en cuanto a la duración, en cuanto a las cosas. Y es lo mismo con todos nosotros. Cuando iniciamos un proyecto nuevo, si yo me adapto, si yo voy evolucionando conforme a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías, pues voy a poder seguir ofreciendo producto de calidad, dependiendo mucho del rubro, pero voy a poder seguir ofreciendo cosas de calidad. Un ejemplo de esto, estaba viendo, por ejemplo, yo que colaboro en una página de noticias de Xbox, uno de los videojuegos que ya salió hace 2 años, algo así, y sigue ahorita en constante actualización, de los que estuvieron compitiendo ahora en los juegos del año y demás. Dijeron, bueno, salió la nueva tecnología en el motor gráfico que utilizamos para desarrollar el juego, y vamos a actualizar nuestro juego a esta nueva tecnología. No vamos a utilizar las nuevas mejoras, no vamos a utilizar lo mejor que tiene la tecnología, pero la vamos a actualizar en previsión de que si queremos seguir sacando actualizaciones en un futuro, en este año, podamos hacerlo ofreciendo la mejor tecnología, los mejores gráficos, las mejores cosas a nuestros usuarios, en vez de quedarnos casados con el motor anterior, que tiene ciertas limitantes, que ya hubo mejoras, que ya hubo cosas. Entonces simplemente la próxima actualización de primavera va a ser eso, cambiar el motor gráfico, nada más por eso, por adelantarse a lo que puede venir y a las nuevas cosas que pueden venir, y no quedarse estancados. Entonces a veces ese es el problema que tenemos, que nos casamos con una idea, nos casamos con siempre se ha hecho de esta manera, con siempre, si esto funciona, ¿para qué le mueves? Y ya no seguimos evolucionando. Un ejemplo que veía también y que platicaba ahora el año pasado con amistades, aquí en México se supone que gran parte de los software que utiliza en maquilas, en negocios, en manufactura, están programados en COBOL, pero realmente hay escasez de programadores que sepan este lenguaje. O sea, ya nadie conoce este lenguaje, hay muy pocos programadores, y por obvias razones, si hay que hacer algún cambio, pues sale exageradamente caro el poderlo hacer, porque ya son especialistas. O sea, ya es de que en todo México 50 personas, y eso estoy yo creo que exagerando, conocen ya el lenguaje, y el resto no lo conoce. ¿Por qué no hacen el cambio a las nuevas tecnologías o nuevos programas? Porque puede salir muy caro y prefieren estar pagando a las personas, aunque a veces sale más largo a la larga, o por la simple comodidad de, si funciona, ¿para qué le muevo? Bueno, si se fijan, esto es a lo que quería llegar. Uno de los secretos más grandes del éxito, de la vida, de lo que ustedes quieran para poder llegar a cumplir todos sus sueños, todas esas cosas maravillosas que todos anhelamos, viene de aquí, de los cambios, y de lo que acaban de hablar Manny y Alan, de adaptarse al cambio. Cuando uno aprende a adaptarse al cambio, es cuando empieza a irla rompiendo.
Y cuando uno hace lo contrario, que se casa con el ser conservador, con el es que así lo he hecho, con así era siempre y así tiene que ser, o así me gusta a mí, o llevo 50 años haciéndolo de esta manera, 30, 20, 10, 5, y no quiero cambiar. Cuando uno hace eso, se estanca. Y tristemente, como dije al inicio, todo cambia. No puedes mantener nada igual, siempre va a estar cambiando. Tus hijos van a crecer, tu relación de pareja va a cambiar de alguna manera, a lo mejor ya no van a ser tan amorosos o les van a gustar distintas cosas conforme vaya avanzando el tiempo. Incluso me acabo de acordar de una historia de una relación de pareja donde que platicaba el buen conferencista Daniel Javis, y él está así, pues sí, con los amigos, y llega una amiga de él y le dice: Daniel, tengo que platicar contigo. ¿Qué pasa, amiga? Lo que pasa es que me voy a divorciar. Creo, es lo más probable que me voy a divorciar. Y él le dice: ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y ella le contesta: no, pues lo que pasa es que él ha cambiado mucho. Y Daniel le dice: entonces ese es el problema. ¿Ese es el problema, en verdad? No, pues que sí. ¿Y tú? ¿Tú has cambiado? No, yo no, yo sigo siendo la misma persona. Entonces, por eso. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema, que tú no has cambiado. Y así como en una relación puede pasar esto, en tu negocio puede pasar lo mismo. Si tú no cambias y todo lo demás está cambiando allá afuera, pues vas a quebrar, se va a romper todo. La tecnología va a cambiar, el mercado va a cambiar, la innovación va a cambiar y tú te vas a quedar obsoleto. Esto pasa en todo, si se fijan, tanto en relaciones, en trabajo, hasta en sueños. Uno que está en el mundo de la música, pues ¿cómo era antes? Tenías que encontrar una disquera y buscar las mejores opciones para que te promocionen y te haga famoso en la tele, en la radio. Hoy en día eso ya está obsoleto, quebraron muchas disqueras. Ahora lo que se utilizan pues son pues las playlists de Spotify, de plataformas digitales. La gente que los músicos teníamos que vender los discos, ya ni se usan discos, ahora todo está en digital. Tienes que irte adaptando. La manera en que se vendía la música también era diferente antes. Antes era así como el artista inalcanzable, el Luis Miguel, el No Me Toques, el algo así como de ese estilo, el artista payaso. Hoy en día es el artista así como: aquí estoy para mi gente, estoy transmitiendo un en vivo, estoy aquí para resolver preguntas, comentarios, les puedo mandar algo. Es así como una comunidad más cercana con los artistas. Ahora también salieron los influencers a través de todo esto. Pero a lo que quiero llegar es que adaptarse al cambio, ese es el secreto, ese es el superpoder que te va a llevar a lograr lo más grande. Y ahora sí les pregunto consejos a buen Manny y Alan. ¿Qué es lo que ustedes aconsejarían para poderse adaptar mejor al cambio, para quitarse ese, a lo mejor, ego, o a lo mejor esa cosa que tenemos en el subconsciente que nos dice: ay, no, esto está muy difícil, no lo hagas, o ay, no, deja que alguien más lo haga, o no sé, ese tipo de detallitos que tenemos adentro que como que no nos quieren dejar adaptarnos al cambio? ¿Quieres empezar tú, Mary? O si quieres lo video. Dale, si quieres. Bueno, mira, igual ahorita si no nos retroalimentamos ahí. Parte yo creo muy importante, así que nos puede ayudar para el cambio. Hay una frase que dice que realmente, retomando lo que dije al principio, el cambio no es ni bueno ni malo. Es más importante lo que hay adentro que te hace que el cambio sea bueno o malo. Entonces, si tú aprendes a estar presente, a estar consciente, a saber cómo ves tú las cosas cuando cambian, sabes cómo reaccionar de mejor manera para estar listo para el cambio. No siempre va a estar como definido qué es lo que va a cambiar. Sabemos que las cosas cambian, pero no siempre vamos a saber qué es lo que va a cambiar. El hecho es que tú estés preparado, o que al menos estés en conciencia completa de lo que viene siendo así como que tus emociones o tu mindset, para ver cómo vienen las cosas y cómo puedes reaccionar respecto a ello. Si tú conoces cómo es tu manera de enfrentar las situaciones,
puedes más rápido adaptarte al cambio. ¿Por qué? Porque así hay una manera en la que tú puedes escuchar mejor, o sea, la vocecita esa que tienes de cómo reaccionaste ante la situación que cambia. Puede ser un cambio de cualquier cosa, como decíamos ya, positivo o negativo. Pero si tú sabes escucharte a ti correctamente, puedes saber qué son las cosas que tienes que adaptar dentro de ti para poder afrontar ese cambio y para poder tomar el aprendizaje. No, había una frase también que dice que no siempre hay un aprendizaje del cambio, porque a veces solamente son cosas que duelen y ya, ¿no? Sí, a veces solamente son cosas que duelen, pero incluso de eso también aprendes tú cómo sacar un lado positivo posiblemente de eso. Manny, ¿tienes algo? Sí, yo daría como consejo como que para poder adaptarnos, para poder afrontar el cambio, es perderle el miedo al cambio. Porque muchas veces le tenemos mucho miedo a cambiar las cosas y, por ejemplo, tengo tanto miedo de que algo cambie, que la casa lleva con los mismos colores siempre y nunca le voy a cambiar nada y no me toques este encendedor que ni sirve, que ha estado ahí durante 20 años porque ahí lo dejó alguna vez mi abuelo y ya no quiero que haya cambio en ese sentido. O lo mismo, le tengo miedo a cambiar algún sistema que utilizo porque cómo me voy a adaptar al nuevo sistema, cómo me voy a adaptar a las nuevas tecnologías. Nos llegó a pasar con alguno de los clientes que tenemos en Jefte Apps. El señor toda la vida con un sistema de paquetería y toda la vida haciendo todo a mano, de llenar a mano las guías, de llenar a mano todo. Y nunca ha querido adaptarse al cambio, nunca ha querido optimizar esto y pues obviamente el negocio ha estado estancado. Y una vez nos llamó y nos dijo, ¿qué me pueden ayudar o qué me pueden aconsejar para mejorar? Automatice cosas. Nunca lo hizo. Y como que muchas veces le tenemos miedo al cambio, le tenemos miedo a ver nuevas perspectivas. Esa sería la otra. Ver ya cuando estamos en el cambio, cuando ya pasó, ver a retroalimentación de qué fue lo que pasó, qué enseñanza me deja este cambio, qué aprendí, ya sea algo bueno, ya sea algo negativo, porque a veces es algo doloroso, pero aún así nos deja una enseñanza. En la mayoría de los casos, como dice Alan, hay veces que simplemente es un cambio doloroso y se acabó. No hay nada que nos deje de enseñanza. Y tal vez la única enseñanza que nos pudiera dejar algo así doloroso, negativo, era de que yo estaba mal. Por ejemplo, me estaba aferrando a una relación que me hacía daño. Termina la relación, es algo doloroso, pero tal vez el único enseñanza que puedo llevarme de ahí es eso. O sea, dejar soltar las cosas. Y como último consejo que les puedo dar para adaptarnos al cambio y todo eso, es precisamente el ver los cambios que están por venir o los cambios que vienen en un futuro, verlo como algo que me va a hacer más fuerte, como algo que me va a ayudar a crecer, como algo que me va a ayudar a aumentar mis capacidades, ya sea mis capacidades de aceptación del dolor, mis capacidades de sentir dolor, mis capacidades para adaptarme a nuevas situaciones, mis capacidades para ser una mejor persona y también mis capacidades para lograr adaptarme a las situaciones, aunque sean positivas o negativas, y tratar de ver lo mejor en cada una de estas situaciones y tratar de siempre dar la mejor cara ante las situaciones que a veces están fuera de mi control, pero pues ya se están presentando. Entonces, siempre ver como que el lado positivo de los cambios y no dejar que los cambios me derroten o que los cambios simplemente terminen ganando sobre mí. Muy bien, chicos, gracias por sus consejos. Yo, para darles mi consejo más grande sobre este tema, sobre los cambios, voy a abrirles mi corazón y voy a hablarles de una experiencia muy, muy personal. Quizás este es el capítulo. Si vieron otros capítulos, yo creo que les voy a terminar de contar un chisme que he contado a lo largo de algunos. Pero, pues, ya he contado antes, yo tuve una exnovia, una relación muy bonita. Fueron como 7 meses de relación, me la pasé muy bien.
Pero al final me hablaron mis amigos y me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos algo que decirte. Tu novia está saliendo con alguien más de su escuela mientras está saliendo contigo. Yo voy a hablar con mi novia, le pregunto, oye, ¿esto es cierto? Y no lo niega, me dice, sí, esto es cierto. Y pues ya me dolió mucho, me sentí muy mal, terminé con ella. Le pregunté qué había sido real de todo esto, ya lo había dicho anteriormente. Y ella me dijo, te voy a decir algo que no le he dicho a nadie, no me amo a mí misma. Yo sentí algo dentro de mí que decía, tienes que ayudarla. Y me fui con esta sensación. Le marqué a uno de mis mejores amigos, el buen Kevin Peña. Él es de mis amigos que considero más espirituales, más sabio en algunos sentidos. Y pues le pedí consejo. Y ya estuvo conmigo hablando como una hora, o no sé cuánto habrá sido, media hora, fue un montón de tiempo. Y yo nomás llorando y diciéndole, no, es que ¿por qué tuvo que pasarme esto a mí? Si todo estaba muy bien, quién sabe qué. Y ya él me dijo mucho que medita, que ora, que no le desees ningún mal, que perdona, que tú sigues siendo tú mismo y todo un montón de cosas, ¿no? Pues total, terminó todo esto y al final sentí una sensación, un, ¿cómo se dice? Un presentimiento que yo tenía que ir a hablar con ella. Y fui y hablé con ella y le conté, saqué todo lo que tenía que sacar porque no lo había sacado. Pobre, yo creo que le dije pues un montón de cosas, ¿no? A lo mejor de que esto no se lo vuelvas a hacer a nadie, quién sabe qué tanto, sacando todo lo que tenía dentro. Y al final hablé cosas muy bonitas que me había dicho mi amigo Kevin. Le dije cosas así como te perdono y sé que Dios te perdona y que lo que tú hiciste, pues no lo hiciste con mala intención, no supiste cómo reaccionar, o si yo hubiera estado en tus zapatos probablemente hubiera hecho lo mismo. Y pues fue algo así, un momento de alguna manera bonito, obviamente muy doloroso para mí. Y me acuerdo que ella me abrazó y se soltó llorando, de hecho me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y ya me hubiera visto yo, no, ay, puchi, ay. Nel, carnal. Y después de lo que hiciste, ay. Y ya me abrazó y se soltó llorando y todo eso. Y le dije, vas a necesitar mucha fuerza, mucho valor, porque pues de una cosa se deriva a otra, ¿no? Obviamente las personas de su escuela pues ya se habían enterado de todo lo que había pasado, y el otro chavo y esto y lo otro, y pues total, así termina la historia esta. Y pues duramos siendo amigos un rato, en el sentido lejano, por así decirlo. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando yo pasé toda esta crisis emocional, les abro mi corazón, yo tuve un momento de meditación grande, de oración, y de alguna manera yo hablando con Dios, con el universo, con el todo, yo le reclamé, le dije, si tú sabías que lo sabes todo, ¿por qué dejaste que esto sucediera? Y no sé, como si un amigo me hubiera dicho, escuché que me dijo de alguna manera, como aquí dentro de mí, es que esto tenía que pasar. Y yo, achis, ¿por qué? ¿Por qué tenía que pasar? Y uno no lo entiende ya hasta que pasan los años, ¿verdad? Después de que pasaron los años me di cuenta, digamos que me fui yendo para atrás, y si yo no hubiera vivido ese suceso, yo no me hubiera convertido en la persona en que soy. Y no me hubiera podido tener las oportunidades que tuve de negocios. Y no me hubiera podido ir a viajar de mi trabajo allá cuando me fui a Alemania, a Rumanía, a todo este tipo de lugares que me cambió la mentalidad. Porque fue en base a la relación que yo tuve con mi exnovia y con la familia de ella, que platicando varias cosas con ellos, pasé para acá. Pero cuando estuve en esa misma crisis, yo recuerdo que en otro momento de plática con el universo, con Dios, en un momento, pues, me dijo estas palabras que nunca se me olvidaron. Me dijo, lo que va a ser, va a ser. Y lo que no va a ser, no va a ser. El control está en mí. Déjamelo a mí. Entonces, vuelvo al inicio del capítulo de hoy. Así como inició Alan, que el consejo que les doy es este. Suelta el control, así como lo hizo Alan. O sea, y no me refiero a que dejes tu vida caer y que te valga
madres toda tu vida y no hagas nada. Me refiero a que tú siempre haz lo mejor que está en ti. Tú pon tu mejor parte. Todo lo que esté en tus manos, en tu control, por así decirlo, hazlo con todas tus fuerzas. Todo ese cambio que venga, todos los cambios, hazlos con todas tus fuerzas. Y lo que no está dentro de ti, lo que está fuera de tu alcance, déjalo. No está en tus manos, déjaselo al universo, déjaselo a Dios, déjaselo a la naturaleza. Y yo te aseguro que si tienes esa fe, ese pensamiento positivo, mágico, como quieran decirle, todo va a salir bien de alguna manera. Te va a doler también. Yo no te estoy diciendo que en esta historia todo fue felicidad y alegría y eso, pero te estoy diciendo, como ya lo he dicho antes, el dolor existe para aprender. El dolor te sirve para que crezcas como persona, para que mejores, para que te des cuenta de cuál fue tu error, y a la siguiente que vuelvas a hacerlo, pues ya tengas más armas. No vuelvo a empezar desde cero cuando quiebro un negocio. Empiezo desde la experiencia, desde la inteligencia de todo lo que aprendí, y ya la voy a reventar. Entonces eso es lo que yo les diría para adaptarse al cambio. ¿Alguna cosa con la que quieran terminar, chicos, después de lo platicado? Estamos good. Bueno, redes sociales, Alan. Hay punto Chavimón, tu amigo Nacho, aquí en la cámara, allá en el TikTok. Hoy grabamos en live, así que saludos a los amigos que nos estuvieron viendo. TikTok, Instagram, Facebook, por ahí nos vemos. Y esperamos aquí en el podcast sus comentarios, sugerencias y preguntas. Conmigo ya se la saben, me pueden seguir en todas mis redes sociales, Meni05J Manuel García, especialmente en Instagram, que esa es mi red principal, Facebook, que se duplica lo de Instagram, ya tengo Facebook, TikTok, que espero y prometo ser más activo, ya que ya me dio envidia que estamos en vivo allá, y yo no, entonces prometo estar más activo también en TikTok. Y pero ya no van a nadie, amigo. Ya no. Y las redes sociales del negocio Fly in Freedom. Bueno, a mí ya se la saben, David Paz, Paz de CP en todas las redes sociales, las redes sociales de la nuestra música, Carga Positiva en todas las plataformas de música, el negocio pazcompany.com y todas las redes. Alan, y Alan tiene un comentario final y yo también, Alan. Sí, próximamente voy a ir a dar un viajecito por todo el país, entonces por ahí estaremos a manera aquí remota con los muchachos, entonces por ahí nos vemos a lo largo del país. Saltillo, Puebla, Guanajuato, Tapachula y Bacalar. ¿Qué onda? Mándenle mucho amor a Alan, y por si hay gente de por allá que nos escuche, mándenle sus consejos de seguridad y todo este tipo de cosas. No tomes esta carretera o vete por acá, porque serán bien recibidos. Es totalmente una aventura, un sueño de Alan que lo va a hacer con toda la adrenalina posible, y todos desde acá vamos a andar mandándole mucho amor. Y yo solo quiero terminar diciendo, recuerden, el desapego es de las armas más importantes y poderosas. No se enganchen con nada, No se claven. Cosas. Que todo se les suelte, que no se tome nada personal. La vida es muy bonita, la vida es genial, la vida está llena de aventuras, de fiesta, de sueños. Disfruten las cosas bonitas, y cuando algo tenga que cambiar, dejen lo que cambie. Cuando algo tenga que fluir, dejen lo que fluya. Y pues eso es todo por el día de hoy. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima pregunta! Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! ¿Me escuchan bien ustedes? La distancia es esta, Lan, es que ahorita veo que te acercabas así. La distancia es así. La distancia. Una verga de distancia. Sí, prácticamente. Depende de la verga. Depende de la verga. Depende de la persona.